En una reunión con todos los periodistas del Chocó, el gobernador del departamento expresó su apoyo al plebiscito e invitó a los medios de comunicación a que realicen un trabajo mancomunado en los diferentes procesos que se vienen adelantando para construir la paz. Estamos convencidos que con estas decisiones que se pueden tomar en el Pacífico y en el departamento del Chocó, una gran inversión. Hoy nosotros debemos estar convencidos que se hace paz con inversión social. Y por eso esa gran apuesta donde nosotros necesitamos una red terciaria, nosotros necesitamos llegarle a la gente con proyectos productivos, como lo estamos canalizando hacia el Pacífico, frente al Darién, donde nosotros necesitamos decirle a la gente que ahí va a estar la institucionalidad en materia de seguridad. Hoy esas decisiones tienen que estar allí cogidas de la mano con toda la institucionalidad, donde nosotros podamos decir que donde operaba la guerrilla de la PARC van a estar jueces, van a estar fiscales, va a estar procuraduría, contraloría, para que ellos sean los que en última tomen decisiones cuando se toman temas de corrupción. Y también la institucionalidad, porque tenemos que tener que el gobierno departamental, las alcaldías deben llegar a cada una de esas poblaciones para que pueda decir la gente que se sienta verdaderamente representada. Pero esa verdadera representación tiene que estar con la inversión social, donde podamos hacer las escuelas, donde podamos hacer los puestos de salud, donde llegue toda la institucionalidad. Entonces, la gran apuesta por el sí es porque nosotros, los que hemos sido hijos de la guerra, queremos ser hijos de la paz. Y ser hijos de la paz significa hacer inversión social. El gobernador demostró su compromiso con la paz, expresando que si las comunidades deben ceder para mejorar, lo harán. Nosotros vamos a generar procesos de concertación. Y cuando yo te hablo de modificación de nuestros planes de desarrollo, ¿qué quiere decir? Que nosotros, donde nos toque ceder, vamos a ceder con las comunidades. Pero también debo decirlo con mucha honestidad, el único plan de desarrollo concertado con sus comunidades es el plan departamental, el plan de desarrollo departamental del Chocó. Nosotros concertamos con las comunidades negras, con los consejos comunitarios, con los cabildos indígenas. Entonces, cuando yo te hablo de variaciones, es unas situaciones mínimas si se presentan. Pero este plan ya fue concertado con las comunidades, que en última, la paz se va a construir desde la región y con la concertación de cada uno de los pobladores. También habló sobre la seguridad que se le brindará a las personas para que salgan a votar espontáneamente. Nosotros necesitamos brindarle seguridad a la gente para que la gente salga a votar espontáneamente el día 2 de octubre, que salgan a votar espontáneamente. Entonces hemos diseñado con nuestras fuerzas militares, con mi fuerza militar y de policía, una estrategia donde la gente se sienta segura y que puedan estar libremente para ejercer su derecho al voto. Entonces confíe que va a ser así y vamos a trabajar duramente para que eso se vea o sea una realidad este 2 de octubre. En esta reunión también había una representación de la iglesia, quienes han apoyado el proceso de paz desde que empezó. Este departamento del Chocó debe de aportarle al sí por varias razones. La primera, pues el departamento del Chocó ha sido víctima de este conflicto armado, ha colocado más de 370.000 víctimas, y entonces yo creo que no podemos seguir apostándole al no, porque eso quiere decir que la guerra iría a continuar, porque en eso la delegado de la Mesa de La Habana, el señor presidente, ha sido muy claro. Si gana el no, quiere decir que los acuerdos, lo que se haya acordado, es borrón y volvemos y quedamos en lo que estábamos hace 4 o 5 años. Vendría más guerra, se profundizaría más esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habría más víctimas, más desplazados, más tomas guerrilleras, más bombas, cilindros, más niños en la guerra. Entonces, por esa única razón, me parece que tenemos que votar por el sí. Es así como el gobernador del Chocó, Giovanni Carlos Alberto Palacios, invitó a la comunidad a votar por el sí a la paz.